Ya son 26 días que una familia no sabe nada del paradero de un joven de la comuna de Purén. Se trata de Gonzalo Eduardo Peso Alarcón, a quien se le perdió el rastro el pasado jueves 7 de enero, cuando salió en su bicicleta desde su vivienda en Villa Independencia, sin dinero ni documentos personales, en donde el caso está en manos de la Policía de Investigaciones. Bueno, mi primo se llama Gonzalo Eduardo Peso Alarcón. La última vez que supimos de él fue el jueves 7 de enero. ¿Qué tiene él? Él tiene 25 años. Tiene 25 años, trabajaba en una empresa contratista de que hacía camiones en la ciudad de Purén, o sea, caminos en la ciudad de Purén, y no sabemos nada de él desde el jueves 7 de enero. ¿Ustedes presentaron denuncia? Sí, presentamos denuncia a Carabineros el día domingo 10 y vinimos a Fiscalía el día martes 12 de enero a poner la denuncia porque de Carabineros no se trasladó a Fiscalía. María José Castillo, prima de la persona desaparecida, realizó un llamado a las autoridades y a las personas de la provincia a informar con los familiares o a la Policía de Investigaciones si es que se encuentra algún rastro del joven purenino que se mantiene desaparecido. Sí, tiene trastorno de la personalidad, pero este último tiempo estaba bien estable. Como ya dije, él llevaba un año trabajando en su trabajo y se encontraba bien. Mire, la verdad no tenemos ninguna pista, no podemos dar ningún antecedente que puede haberle pasado porque de sus redes sociales no hay nada, no hay ninguna pista, nada que nos diga si él habló con alguien, si él estuvo con alguien, nada. Eso es lo terrible, por eso nosotros tratamos de hacer un llamado a toda la gente que pueda tener alguna información de él, que nos avise, porque la verdad es muy difícil buscarlo ya que no tenemos nada, no tenemos para dónde pudo haber ido ni con qué ropa pudo haber salido. Cabe destacar que desde la jornada del 7 de enero no se supo nada más del joven de 25 años que padece de trastorno de personalidad limítrofe, según la familia. El WhatsApp de Gonzalo marca su última vez de conexión el viernes 8 de enero a las 20 horas con 21 minutos.